Bienvenidos a Instant Gaming News. Estas son las noticias destacadas de la semana. Lo de Among Us es un no parar. Parece que el juego sigue creciendo y ya llega a los 60 millones de jugadores diarios. Pero no solo eso, tanto es el cariño de su legión de fans que estos han creado un juego de mesa basado en el famoso juego. Estos días lo ha petado por Reddit y Twitter, así que seguro que más de uno lo habéis visto rondando por ahí. Un conocido dataminer de Titanfall deja caer que Respawn estaría trabajando en la tercera parte. El dataminer en cuestión no ha dado pruebas al respecto, pero asegura que esta información es veraz y que se confía en su palabra debido a su historial con la empresa. Sin duda, Respawn está muy centrado en Apex Legends, pero la saga Titanfall le ha dado muchas alegrías y en principio se lleva rumoreando un tiempo con que están trabajando en otro juego. Por fin vuelven los zombies a Call of Duty, primer tráiler oficial de Call of Duty Black Ops Cold War y su modo zombies, donde por primera vez tendremos crossplay, pase de batalla, progresión cruzada y otros detalles en este modo. Algunas de las ventajas favoritas de los más fanáticos de este modo volverán y se confirma que todo el contenido post lanzamiento de zombies será gratuito. Blizzard retrasa World of Warcraft Shadowlands, por sorpresa. Bueno, no tanto. Y lo de no tanta va porque muchos usuarios se estaban dando cuenta que la nueva expansión y su beta no estaban tan pulidas y con las ideas tan bien planteadas como se pensaba. Así que han decidido retrasar el lanzamiento y poder pulir la expansión unos meses más. En principio debería seguir saliendo este mismo año. Ubisoft ha publicado un tráiler de la historia de Assassin's Creed Valhalla. El vídeo nos muestra cómo se inicia la aventura de Eivor, que zarpa junto a otros guerreros vikingos a conquistar Inglaterra y algunos de los personajes más importantes a los que nos encontraremos. Microsoft sigue bromeando con la posible compra de Sega. Una de las cosas que se quedaron pendientes con Microsoft en este Tokyo Game Show fue sin duda esos rumores sobre la compra de Sega. Después del bombazo de la compra de ZeniMax Studios, ya nos esperamos cualquier cosa por parte de los de Redmond. Y más si nos encontramos a Aaron Greenberg jugando con un erizo. Poco sospechoso. El nuevo remaster de Spider-Man para PlayStation 5 cambia de Peter Parker. A ver, realmente sigue siendo todo igual, pero parece que no era fácil recrear las animaciones faciales del actor original con las nuevas tecnologías. Así que han cambiado de actor para la cara de nuestro amigo y vecino Spider-Man. Una noticia que ha sorprendido a todos y sobre todo que parece no encajar del todo, ya que el nuevo Peter Parker tiene un aire bastante más juvenil. Y no esos veintitantos que realmente tendría Parker en esta aventura, ya que recordemos lleva 10 años siendo Spider-Man en esta historia. Animal Crossing es el Game of the Year de Tokyo Game Show. Por encima de Final Fantasy VII Remake, Half-Life Alyx o The Last of Us 2, una de las justificaciones para dicho premio es el gran papel que ha cumplido este juego durante la pandemia, saliendo justo cuando todos estábamos confinados y siendo un consuelo y un respiro para todas las personas del mundo que decidieron adentrarse en esta aventura. Nuevo tráiler de Cyberpunk 2077 durante las finales de la NBA. Ya sabemos que tanto la Super Bowl como la NBA mueven millones y millones de personas. Pues esta vez tenemos un tráiler protagonizado por Keanu Reeves presentando el juego y la ciudad de Night City, donde podremos convertirnos en quien queramos, en lo que queramos, si nuestro cuerpo puede pagar el precio. ¿Estáis preparados para Cyberpunk? Nuevos detalles de Diablo 4. Después de un tiempo sin saber nada del RPG de Blizzard, nos han desvelado el sistema de encantamiento de la hechicera, los talentos y el árbol de habilidades. De manera literal, es que es un árbol. Y además el sistema de progresión para la parte final del juego. Más profundidad y rejugabilidad, gran abanico de posibilidades de encantar habilidades y una gran variedad de elecciones que tendrá que hacer el jugador para elegir su camino y cómo llevar su personaje. Lo de Epic y Apple va para largo. Justo ahora se comentaba que Epic y Apple no querían que el juicio se realizase mediante jurado popular. Además, el juicio es probable que no se celebre hasta mediados del año próximo, lo que augura una larga espera a los jugadores de iOS y Android al respecto. Habrá que ver en qué termina la demanda por monopolio de Epic y si al final sacan algo de petróleo de esto o les sale el tiro por la culata.
El exproductor de GTA, Leslie Benzies, reúne 40 millones para hacer su propio juego de mundo abierto y ciencia ficción. El juego se llamará Everywhere y utilizará el motor gráfico Amazon Lumberjack, el mismo que utiliza Star Citizen o New World. Esta inyección de 40 millones de dólares viene de tres grandes compañías: NetEase, Makers y el inversor Galaxy Interactive. Por ahora habrá que esperar más, ya que el juego no tiene fecha de lanzamiento y está en estado muy temprano de desarrollo. Y como debate final, para que nos comentéis vuestra opinión, os dejamos un tema que esta semana ha salido a la luz de nuevo, el crunch, aunque esta vez relacionado con Cyberpunk 2077, esa práctica que está más que normalizada de hacer trabajar más horas a los estudios de videojuegos, y que esta vez afecta al juego del momento. Se ha leído de todo por internet, desde boicot a comprensión por parte de los jugadores. ¿A vosotros os importaría que los juegos tardasen en llegar, en vez de los típicos 2 o 3 años desde su anuncio, un par de años más? ¿Y que no tuviesen que utilizar el crunch y estos juegos pudiesen salir más pulidos? ¿Qué pensáis de este tema? Os leemos en los comentarios. Estas han sido algunas de las noticias destacadas de la semana. Recordad que podéis suscribiros al canal de Instant Gaming para tener cada semana un resumen con las mejores noticias de la industria de los videojuegos y además muchos vídeos de curiosidades y recomendaciones. No olvidéis activar la campanita para enteraros de todas las novedades y enteraros de cuándo subimos vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y si tenéis algo que decir o dar feedback, dejad un comentario abajo.